Cari. Y el día de hoy, gracias a una petición que me hizo Gitana, bueno, Sandra, pero es que no estoy acostumbrada a decirte Sandra, pero tú me dirás qué es lo que prefieres y yo con mucho gusto te voy a decir así, pero estás en mi corazón como Gitana, pero tú sabes, ¿no? Bueno, el día de hoy voy a hablarles de algunos juegos que sean de gráficos bajos para que sus computadoras no sufran. Y el primer juego del que les voy a hablar es Into the Breach. Y este juego va a ser totalmente en el espacio, gamers. Y es como una especie de ajedrez muy brutal. Y aquí vamos a tener que proteger a nuestras ciudades del ataque y la amenaza de los aliens. Que están muy curiosos. Es como una especie de StarCraft, pero como más caricaturesco y ya ustedes verán, no les quiero hacer muchos spoilers. Pero lo que me encantó de este juego es que lo vamos a poder jugar una y otra y otra y otra vez, o sea, no va a ser tan monótono. Porque aquí nos van a dar la oportunidad de ir desbloqueando nuevos mechas, además de hacer como nuevas misiones y retos y cositas de ese estilo. Así que, pues tiene rejugabilidad y lo van a disfrutar bastante, además no es muy largo, así que si tienen 10 minutos libres, pues ahí ya los pueden aprovechar para jugar. Luego, estoy viendo aquí abajo, porque aquí tengo mi lista y todos los compulsivos, igual que yo, van a saber por qué lo necesito decir en este orden, pero bueno, entonces es por eso. Es Devil Daggers y este es como una especie de arcade shooter y lo único que tienen que hacer es disparar así, full YOLO a los demonios, porque aquí lo más importante es que tengan una score bellísima y alta, entonces es como jugar contra ustedes mismos, como de, oh, la vez pasada saqué 100 mil millones de cosas y ahora necesito el triple, ¿no? Entonces es de esos divertidos para que se desestresen un poco también, porque siempre es muy divertido disparar a lo idiota y ya sabes, es como, no me importan las municiones, yo disparo y que mueran las bestias del demonio, ¿no? Entonces, por eso lo elegí, porque también es como cortito, pero al mismo tiempo es bastante divertido, porque cuando no ha sido divertido disparar muchísimas balas y destruir, mutilar y masacrar a muchos demonios gamers. ¿Cuándo no ha sido divertido? Obviamente siempre. Y bueno, también después está Darkest Dungeon y este es una especie de RPG, entonces aquí pues nuestros héroes van a estar pues en unas catacumbas, mazmorras o como ustedes quieran decirle, cuevas, y van a estar infestadas de monstruos. Entonces nosotros vamos a ir, primero todo estaba muy bien y oh sí, yo voy a matar a monstruos y demonios y oh, soy genial y oh, sí. Y después poco a poco puede que nos podamos ir volviendo locos, así que tengan mucho cuidado, gamers. Además este juego es como medio troll, porque hagan de cuenta que van a tener traits y habilidades y eventualmente estos mismos traits les van a impedir que mantengan su cordura intacta y que puedan asesinar a los monstruos y demonios. Entonces es como de, tengan mucho cuidado con lo que elijan, gamers. Además, pues obviamente van a tener que hacer a sus monitos bastante poderosos. Y sí va a haber cositas desbloqueables por ahí. Va a haber puzzles o acertijos, como ustedes gusten decirle. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, gamers, este juego pues está a la onda completamente de Lovecraft. Y también es como otro más de los Call of Cthulhu. Se llama Shadow of the Comet. Y ya este juego es muy viejito. De hecho, creo que yo tenía como 4 o 5 años cuando salió ese juego y estoy rascando en los 30, así que ya más o menos imaginarán cuántos años tiene este juego. Pero bueno, gamers, el punto es que pues ya conocen las historias de Lovecraft y aquí vamos a controlar a un astrónomo. ¿Sí se dice así? Bueno, creo que sí. Y el punto es que él está investigando como qué tiene que ver la relación entre el cometa y que ciertos monstruos o dioses antiguos están emergiendo. Pero pues ustedes saben, hacer que la gente pierda la razón y mueran de una manera bastante brutal. Entonces nosotros tenemos que investigar qué es lo que tiene que ver, si hay manera de salvarlo, por qué están ocurriendo ciertos rituales y por qué la ciudad está como maldita y todas las personas están como locas y ya saben, ¿no? Demencia, gore y cositas de ese estilo. Y bueno, gamers, creo que eso es todo por hoy. Les quise traer como de todo un poquito, para todos los gustos. Ya si necesitan algo en especial, ya me lo pedirán. Pero creo que hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Y bueno, gamers, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver. Y yo con muchísimo gusto se los voy a traer más pronto que pueda. Y los saluditos de la semana son para Diego Díaz. Y claro que hablaré de esos juegos que me pides.
Espéralo muy pronto, ahora sí, porque siempre digo que voy a hablar de Parasite Eve y nomás no termino de hablar de... Oh, Dios mío. Pero tú me dices si quieres tips, si quieres que hable de la historia en general, o de qué fue lo que más me gustó respecto al juego, bueno, a toda la saga. Y ya, tú me dices, ¿va? También a Alex Uzumaki y a mi bella Sandra Gitana. Respecto a lo de la blusa de Sailor Moon, es Sailor Moon, ¿saben? O sea, a pesar de que no me gustan las cosas girly, la vi y fue así como de... Debe ser mía. Debe ponerme esa cosa. ¡Vamos, dámelo! Y pues, la compré y... Cosas así. A veces... soy muy random, a veces. Y también a mi querido Marioso Sabroso. Me da mucho gusto que te guste tanto mi sección. Y en verdad trato de darle lo mejor día a día, aunque me equivoque. A veces hablo muy rápido y creo que por eso también es que me emociono. Y cuando me emociono y estoy feliz, como que vomito palabras así súper rápido. Y no lo puedo evitar, pero ¿qué sería de mí si no hiciera eso, gamers? Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Ahora sí, les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Sigo pensando que esta cosa está chueca. No se ve como chueca. Yo siento que se ve chueca. ¿La cámara está chueca? No sé, o tal vez soy yo, o tal vez el lugar donde estoy sentada. No lo sé. Tal vez me estoy volviendo loca. Bye. Hola gamers, hoy vamos a darle a uno de los niveles más sobrevalorados de los juegos de video, a uno que muchos dicen que es imposible, que es muy muy difícil y que se la pasan quejándose de él. Este es la segunda parte del segundo nivel en Battletoads para NES, y el cual yo digo que es un nivel muy sobrevalorado, ya que ni está tan difícil ni está tan imposible. Con unas cuantas prácticas lo resuelves de volada y no tienes ningún pedo. Nada más que pues este era el filtro para los casuales y para la gente pues ahora sí que pues no muy chida para jugar, ¿no? Y pues vamos a darle demostrando que este nivel ni es tan difícil ni es tan imposible y es un nivel común y corriente. Juegos muchísimo más difíciles e inclusive este juego tiene stage mucho más complicados que este. Así que vamos a darle a este nivel de las motos, el nivel más sobrevalorado de Battletoads. Nos subimos a la moto y les voy a dar tips para que sea fácil el pasarlo. Esta parte pues es muy sencilla. Podemos ver los fantasmas de las barreras de una forma muy fácil. Acostúmbrense más o menos a la velocidad. Y lo importante aquí es poder enfocarnos en la sombra de nuestro personaje, de nuestra motocicleta, y en ver cuándo están titilando, ahora sí que las barreras, para saber cuándo saltar. Pero la sombra es lo más importante. Cuando veamos estas rampas, no hay que saltar sobre ellas, solamente hay que pasar encima de ellas para que pueda saltar nuestro personaje. Aquí vamos a tomar otra rampa, saltamos y seguimos viendo los fantasmas y haciéndonos abajo, arriba, sin ningún problema. Yo les recomiendo que siempre se queden en la parte de atrás para que hagan los cálculos de los saltos. Cuando ven esas barreras de color azul, ahora sí como turquesa, como el color de la moto, esas siempre están por arriba, así que no salten cuando las vean. Solamente hay que quedarnos ahora sí que en el piso, ¿no? Y no habrá problema. Cuando vean la rampa de ese mismo color, esa sí hay que saltar y tocarla. Hay que tener cuidado también con estos bichos que lanzan esas columnas. Esas columnas siempre van a caer en la sombra del bicho, así que chéquense también esa sombra. Y con esa podrán calcular dónde va a caer y así no tendremos ningún problema. Como les dije, esto es cuestión de fijarse un poco y nada más. Aquí vamos a entrar a... Después de esto sigue la... Ahora sí que la parte complicada de verdad. Esta es nada más como otro pequeño filtro para que creas que todo será más sencillo que este salto, que es el salto más largo que hay. Y estos que hay que esquivarlos por arriba y brincar aquí por si acaso nos fuera a pegar ese. Tomamos la rampa y aquí son tres saltos seguidos. Un cuarto salto, quinto y listo. Y aquí viene la parte en la que todos se trauman. Solo hay que ir por en medio haciendo abajo, arriba y listo, sin ningún problema.
saltamos, podemos saltar, ten cuidado con esos. Y aquí se acaba el mugroso nivel. Listo. Se acabó. Y no hay ahora sí que más pretextos para esto. Este fue el nivel de las motos, el nivel infernal para Battletoads. Los veo el próximo video. Adiós. En la tierra de Hyrule, el viento murmura una leyenda. Una leyenda que cuenta sobre un niño que se convierte en hombre. Él viajaba hasta los confines de la tierra, desafiando a las fuerzas de la naturaleza, poniendo a prueba los límites de su propia voluntad, todo para alcanzar su destino, lo cual es, sobre todo las cosas, salvarme a mí. The Legend of Zelda, The Wind Waker, clasificado E para todos. ¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Otra vez aquí Mike con una reseña musical y vámonos rápido con esto que sale en 1991 para la famosísima Game Boy, esta portátil tabique de ladrillo que todo mundo conocemos y que para mí en lo particular es muy especial. En el 91 Konami nos entrega Castlevania 2 Belmont Revenge, o me parece que en Japón se llamaba Drácula's Densetsu 2, ¿no? Konami nos entrega un Castlevania con las clásicas, pero también algunas variantes. Con diferencias, y cabe resaltar que la música no la podemos tomar a la ligera, ¿no? Hidehiro Funauchi se luce explotando su ingenio en composición y explotando también a la Game Boy para entregarnos un soundtrack épico, lleno de acción, de aventura, de misterio al puro estilo Castlevania, con estos beats que no le piden a otro juego o a otros juegos de la portátil, y siquiera de la NES o de Genesis, ya que es un soundtrack bastante bien pensado, bien conseguido, y que aunque sea de Game Boy, está súper bien ejecutado, la verdad, con estos bajos y baterías con mucho punch, las líneas de bajo muy rockeras, llenas de estos sintetizadores súper rockers, tirándole a guitarras eléctricas, y alguno que otro órgano por ahí, y hacen que el juego siga avanzando, que sea divertido, que nos lleve la mano y que queramos seguir jugando, vamos, ¿no? Son beats bastante pegajosos. Y yo creo que este soundtrack no se puede tomar a la ligera, en serio. Aunque sea de una portátil ya oldie como la Game Boy, es un soundtrack increíble, como les digo, bastante bien logrado. Yo les podría recomendar en particular el tema del Crystal Palace, que es mi favorito de todo el soundtrack. Todo el soundtrack a mí me encanta, pero este en particular, wow, ¿no? Está súper chido. Y siento yo, no sé si sea cierto o no, pero yo siento que de aquí tomaron muchas ideas para hacer un soundtrack bastante rocker, tipo heavy, tipo onda así más pesadona, como fue el del Symphony of the Night. Y me da esa impresión al oír este soundtrack otra vez, que de ahí se basaron mucho para hacer esta joya de soundtrack, ¿no? Que no le podemos decir de otra forma. Así que, gamers, pues, si no hacen escuchar el soundtrack, dense un clavado por la web, escúchenlo. Si pueden jugar el juego, mucho mejor. Y y comenten, ¿no? ¿Qué les parece este soundtrack en caso que ya lo conozcan? O comenten ya que lo hayan escuchado, etcétera, etcétera. Ya saben, pulgar arriba, compartir el video. Y espero que esta reseña les haya gustado. Les mando un abrazo, gamers. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye, bye. Hola chicos, bienvenidos a Reto Game M. Si os gusta este video, no olvides las manitas de arriba y suscribiros porque es la mejor. Y suscribiros a Carmen, me ven nuevos videos todos los días.